hablábamos, no me aparecía en el teléfono nada. Bueno, la perdí a María, pero se suma Dolores Nava. Lucy Lalverde, un beso, Lucy, para vos, querida. ¿Cómo anda todo por allá, por Santa Fe? Nos vamos sumando para este Hablemos de Golf número 27, hoyo 9 de la segunda ronda, ¿eh? 27 martes consecutivos hablando de golf. Ahí está el gran Vicky Zemboray. Hoy vamos a hablar con Nora Aventureira. No hay mucho para presentarla. Sabemos todo lo que ha hecho Nora y lo que hace por el golf. Así que la vamos a ir sumando, Nora, en cualquier momento para aprovechar. Ahí está María. Hola, María, otra vez. Saludo para Mara. Hablemos de golf número 27. 27 ya. Ahí está Nora. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien por acá? Qué gusto escucharte, bienvenida a esta edición número 27, 27 martes consecutivos, yo 9 de los segundos, 18 sería así, de la segunda ronda. Vos que jugás los interclubes a 36. Sabrás que uno llega cansado. Yo nunca llegué a ese hoyo, nunca jugué en realidad, pero bueno, es un lindo número. En nombre de la Federación de Golf del Sur del Litoral, Nora, bienvenida, gracias por charlar y por. Vamos a hablar mucho de golf y principalmente del golf femenino, que conoces y que está en un momento de crecimiento, de impulso, más allá de que obviamente, bueno, todo está. Cuarentena, esta pandemia nos ha frenado a todos. Así que bueno, darte una vez más la bienvenida y la formalidad en nombre de la Federación. Bueno, muchas gracias. Un placer estar acá y charlar de golf, ¿no? Que está bueno en estos días que estamos un poco alejados todos. Bueno, Nora, digo, muchos temas para hablar de tu carrera como aficionada, de tu carrera como dirigente, como periodista, digo. Como que fuiste viendo el golf desde distintos lugares, ¿no? Digo, primero como jugadora, compitiendo, ahora en tu rol de dirigente. El periodismo, ¿qué te dio, digamos? ¿Qué enfoque te dio? Vamos a empezar por ahí. ¿Qué enfoque te dio el periodismo del golf? A lo mejor distinto al que tenías estando adentro. Y el periodismo lo que me dio fue mesura, creo yo, ¿no? Cuando uno es jugador, ¿viste? Estás en tu mundo y sos, sobre todo cuando competís a cierto nivel, sos bastante perfeccionista, o por lo menos en mi caso, perfeccionista, medio que no me gustaba jugar mal, ¿viste? De las típicas reacciones y demás, pero cuando vos estás desde el punto de vista del periodismo, tenés que tratar a la gente con mucha mesura, ¿no? Tenés que aprender a valorar lo que es ese jugador y tratar de dar una crítica constructiva que no se tome como un insulto, que no se tome como que te la agarrás con alguien, sino que tratás de destacar todavía el valor que tiene, porque de hecho los que están en la televisión son los mejores del mundo y no es fácil estar entre los 100, 200 mejores, tanto varones como mujeres, pero sí esa mesura, ¿no? Tenerle consideración al jugador que está dentro del campo de golf cuando vos estás de este lado. Entender un poco, digo, que lo que le está pasando no es tan sencillo, ¿no? Uno sentado en el sillón dice, ¿por qué no la sacó así? ¿Por qué no la sacó de otro lado? Y entender, digo, también la dimensión de este deporte que cada día que jugamos a cualquier nivel nos va poniendo en un desafío que es distinto, aunque hayamos vivido una situación similar, ¿no? Sí, mi viejo siempre decía, acá son muchos los que opinan y pocos los que laburan, ¿no? Y en Argentina también se dice mucho, somos 40 millones de técnicos, porque cuando juega la Selección Nacional de Fútbol todo el mundo es DT, todo el mundo sabe cómo poner a los jugadores, cómo hacerlos correr, quién defiende mejor, quién ataca. Y en golf es muy fácil, ¿viste? A mí hay una expresión que detesto, que la detesto con todo mi ser, que es pecho frío. Hay una cosa que está enraizado en el
En la jerga nuestra está enraizado en nuestra cultura y es un término que no lo puedo tolerar. Porque... Y a Del Potro le, en este país le dice pecho frío, ganó una Davis y ganó la Verde de Estados Unidos. Y le decimos... A Messi le dicen pecho frío, o sea, olvídate. Yo creo que el atleta tiene momentos. Hay momentos, y nos ha pasado a todos, ¿viste? Pero te pasa en la vida. Hay momentos que vos te levantás de la cama y decís, hoy me llevo el mundo por delante, y tenés una seguridad y tenés una manera de encarar ese día, estás positivo, te sentís bien, todo te sale bien, y por ahí de esa manera, ¿viste? Podés encarar la vida o el día de una forma muy distinta a otro día, que por ahí dormiste como el traste, qué sé yo, te dieron una mala noticia a la noche o lo que fuera. Entonces, a mí me parece que los atletas pasan por esto, ¿viste? Pasan por estas mismas situaciones. Hay momentos en los cuales vos estás mejor física, mental y anímicamente para encarar una vuelta final de un torneo que en otros momentos, ¿viste? Y después, bueno, también tenés un poco de suerte, pero vos no llegás a ser ciento y pico del mundo, así seas el número 300, 300 del mundo por casualidad. O sea, vos llegaste ahí porque tenés las condiciones para llegar. Así que a mí esa palabra, viste, la crítica esa tan fuerte, mucho no me gusta. Digo, tiene que ver, creo, también, Nora, no sé qué, si coincidís con esto, digo, con el tema que no aceptamos procesos, ¿no? Es como que tiene que llegar y estar, y uno no entiende que para llegar a ser 200 del mundo en el tenis, en el golf, en cualquier deporte, más individual, ¿no? Digo, porque por ahí el equipo, un jugador puede alguna falencia disimularla cuando juegas en equipo, ¿no? Pero digo, en lo individual, estás vos parado frente a la pelota y no hay diferencia, digo, y no, ¿cómo es un buen momento, digo, para entender que todo es un proceso de profesionalismo, de nutrición, de pensar en un objetivo, para, digo, para no ser tan frustrante, si che, no llegó, mirá, le fue mal, no pasó el corte y es como que ya está la condena, ¿no? Digo, me parece que la palabra proceso es la que puede marcar un poco esta idea, digo, que tenemos todos. Y sí, el proceso, saber que, viste, como te dicen siempre, o sea, vos necesitás estar en una misma situación una cierta cantidad de veces como para finalmente salir bien parado de esa situación. Por suerte los médicos no, viste, porque los médicos, viste, no pueden ensayar y matan 150 personas y las 151 las salvan, no es la idea, o sea, esto no es tan dramático, es un deporte, viste, es un juego. Entonces hay veces vos decís, qué sé yo, hay que esperar los tiempos de cada quien. Y después también hay otra cosa, cuando vos sos chico, ¿no? Y te dicen, ¿qué querés ser cuando grande? Y yo quiero ser profesional de golf. Sí, muchos querrán ser como Tiger, pero otros por ahí lo ven como que sí, quiero jugar al golf. Y yo siempre pongo el ejemplo de Charles Howell III, ¿no? Que todo el mundo lo conoce como Charles Howell III, pero en Augusta, de donde es él, lo conocen como Charlie, como Charles, porque el padre es Charlie, entonces no necesitan hacer esa división. Es un tipo que pasó totalmente bajo el radar, es un tipo que vos no lo ves, o sea, no es una figura descollante, ganó hace poco, entonces por ahí hay gente que lo conoce un poco más, tiene solamente 3 victorias en el PGA Tour, pero lleva ganado más de 42 millones de dólares. Entonces, vos me decís a mí, ¿es un tipo exitoso? Y yo te tengo que decir que es recontra exitoso, porque no cualquiera gana 42 palos en su labor. Está bien, no ganó el Masters, no ganó, y por ahí él lo quisiera ganar porque él es de Augusta. No ganó el British, no ganó un Major, lleva solamente 3 victorias, pero la realidad es que es un tipo que tiene una cuenta bancaria envidiable, porque estamos hablando solamente de lo que ganó en cancha, pero después también tiene la posibilidad de ir a un restaurante y sentarse a comerse un familia y que nadie sepa quién es y pasar una noche tranquilo, ¿entendés? Que por ahí uno cuando piensa en la vida de Tiger y lo que piensa de Maradona, Messi, Michael Jordan, LeBron y demás, uno dice, quizás hay gente que no está listo o que no quiere tener esa vida, ¿viste? Entonces que por ahí, sí, vos podés decir, por supuesto que juegan a ganar, pero tampoco se les va, viste, o sea, tampoco se martirizan si no lo consiguen. O sea, dicen a la larga, me doy un buen cheque a mi casa, tengo un futuro, y puedo salir tranquilo, puedo pasear por todo el mundo sin que me molesten. Eso es un capital que pocos pueden lograr y está bárbaro
este ejemplo que pones. Se va sumando mucha gente, ¿eh? Está Dolores Nava, María Olivero, por ahí le mandamos un saludo. Vicky Semboray, Federico, también se van sumando, ahí se acaba de sumar Mike. Saludo para Mike Gleason, María Eugenia Noguerol, también por ahí, todas tus amigas. ¿Eh? Mis ¿Cuántas? amigas. ¿Cuántas? Tus amigas, ¿las puedo poner ahí en ese pedestal de amigas? Sí, digo, creo que. Sí. Totalmente, porque yo te digo que al haber vivido en varios países, mi raíz de amigas, mi fuente de amistad está en el golf, porque en el colegio, olvídate, tengo el colegio los primeros años en Lomas de Zamora, después me fui a Bogotá, después me fui a Caracas, después volví, olvídate, ni sé quiénes eran mis compañeros de colegio. Sí tengo amigas de la facultad, porque la facultad sí la hice acá. Pero después fueron las amistades del golf en la Argentina y en otras partes del mundo. Y digo, bueno, está bueno porque lo hemos charlado en otras veces, charlando con María o en el Zoom que hicimos con todas las mujeres, digo, qué bueno toda esta fusión, digo, de competir en lo más alto del nivel que pueda ser argentino y sudamericano, y hasta mundial, en el caso tuyo con María, que ganaron la Copa del Mundo en Cali, digo, y poder compartir sin, digamos, pelearse por el título sudamericano y después comer juntas, ¿no? Digo, esto también es lo maravilloso del golf y de la amistad, me parece que no sé si en otros deportes, no quiero hablar porque desconozco, pero no sé si en otros deportes sucede de la misma manera, digo, pero me parece que golf tiene un gustito aparte con esto, ¿no? Sí, podemos hablar del rugby, con el famoso tercer tiempo, Tercer viste que se tiempo. juntan, te matan en la cancha y después se juntan. Yo Es creo que cierto, pasa es más, cierto. ¿no? Eso es peor todavía porque se revientan, pero yo creo que pasa mucho por el tema de ser latinos, viste, de tener, porque viste que el European Tour, cuando juegan el European, los que juegan el European Tour, que siempre se habla. Cuando hablan de la Ryder, la diferencia está en ese grado de amistad que tienen los jugadores europeos que se conocen, que, viste, porque han jugado, ellos tienen muchos campeonatos de aficionados en Europa, viste, el europeo, el que juegan países contra países, tienen muchísimas competencias que los hacen conocerse. Y en Estados Unidos, de alguna manera, parece que están empezando a hacer lo mismo. Lo ves con Jordan Spieth, con Justin Thomas y esa camada que son medio amigotes porque viajaban mucho juntos. Pero yo creo que el golf sí te da eso porque, en definitiva, sobre todo cuando vos, aparte de competir, tenés la posibilidad de viajar y representar al país, ¿no? Yo creo que eso es lo que te unifica. Y después sí, competís, pero eso de poder viajar es lo que te une más. Nora, de tu carrera deportiva en Argentina, 3 veces el Nacional por golpe, si no me equivoco, 86, 88, después te tomaste tu tiempo para el 2003, también ganaste el Argentino de Aficionados en el 2003, ganaste el Mundial de Cali con María Eugenia en el 87, no sé cuántos interclubes de primera tenés, no sé, no los tengo, tampoco sé con exactitud la cantidad de títulos de Copa Andes, digo, pero. Estamos hablando de probablemente una de las mejores jugadoras, esto corre por mi cuenta, que ha dado nuestro golf. Digo, ¿cómo vivías esa época? ¿Cómo vivías la competencia? ¿Qué satisfacción te daba ganar? ¿Qué sensaciones te generaba por ahí perder? Porque por ahí perdiste algunas finales también, digo, del Nacional de la Argentina de Aficionadas, perdiste creo que 2 finales, ¿no? Digo, ¿qué Cuatro. sensaciones? ¿Qué? ¿Cuatro? Bueno, Cuatro. yo tiré dos, Te la serían puedo cuatro, contar las perdón. cuatro, si querés. ¿Te acordás más de las derrotas que por allí de la victoria? Digo, de las sensaciones, digo, porque ¿puede Sí, ser o no? no, bueno, me tocó perder en las cuatro oportunidades que llegué a la final y perdí, me tocó jugar contra la jugadora del momento. En el 82, que fue la primera que perdí. Perdí contra Susana Garmendia, que era la jugadora en ese momento. Después me tocó perder en el 85, creo, en el Jockey, debe haber Con sido María. la, no sé si con Mariano Verol, exactamente. Después con la pájara, que es María Olivero, Baja. perdí, no me acuerdo en qué año. Y la última que perdí, que fue con Vicky Tanco, en Nordelta.
Y después gané en el 2003, que fue mi única vez que la gané. A Camila. Con Le Camila gané a Sola. Camila Sola en Lagartos, creo que fue, ¿no? Sí, en Lagartos. Que de la casualidad que ganamos dos de San Isidro ese año, gané yo y gané y ganó Charly Pedroso. La realidad es que yo, por ejemplo, el otro día le escuchaba a la pájara, a María Olivero, hablar de todo lo que ella practicaba el pad, y yo sé que María Noguerol, por ejemplo, ella gastaba el hierro 6, su hierro 6 y el drive, creo que eran los dos palos que ella más practicaba. Hierro 6 seguro, yo creo que le dejaba la marca en el medio. Y practicaba muchísimo. Yo, la realidad es que era medio vagoneta para practicar. Entonces, tampoco me... O sea, era como que era más permisiva conmigo porque no tenía la ética de trabajo que por ahí tenía mi hermano. Mi hermano, o sea, vivía tirando pistas. También reconozco que yo trabajaba y estudiaba. Y aparte, cuando podía, jugaba al golf. Entonces, tampoco, o sea, no era que salía, viste, el único lugarcito que tenía libre en el día iba y practicaba. Así que también tenía eso en contra. Pero sí no me gustaba perder, obviamente, no me gustaba perder. No me gusta perder, a nada. Pero por ahí podía ser, o sea, sabiendo cómo había llegado al torneo, tenía un poco más o menos de simpatía conmigo misma. Algunos me cuentan que eras una gran estratega para jugar, ¿no? Que eras que tenías muy en claro lo que tenías que hacer adentro de una cancha de golf. Digo, que eso probablemente, digo, más allá del juego en sí, de lo técnico de cualquier jugador, tener en claro qué hacer, me parece que es una gran ventaja. Mientras saludamos a Meli Rendo y lo saludamos a Luis Causino, el presidente de la Federación de Golf del Sur del Litoral. Un saludo para Luis, entonces. Una vez estábamos, no me acuerdo dónde estábamos, y Dani Bisolini, creo que estábamos en Bogotá, y estaba yo jugando en pareja con Manuela Tarazona, la Copa Los Andes. Y emboqué un pad y llegamos al hoyo 17, y Manuela estaba, viste que si tal palo, tal otro, y veníamos uno abajo. Y le digo, me dice Manuela, bueno, ¿qué tiro acá? Le digo, mira, Manuela, tirá lo que sea, no importa, vos metela en green que yo meto el pad. Y me miró, viste, como diciendo, y estaba Daniel Isolini al lado. La tira al green, tuve un par como de 8 metros y lo metí. Está bien, una casualidad, ¿no? Pero después terminamos, no sé, me acuerdo si ganamos ese partido o si lo terminamos empatando. Y Daniel Isolini decía, la cabeza de la hermana y el talento del hermano, ¿no? Hablando de mi hermano y de mí, porque la verdad que sí, o sea, pero para todo, ¿eh? Para todo, o sea, yo, por ejemplo, ya estoy planeando hacer, yo las cosas que hago ahora las pienso en función de lo que puede pasar dentro de 10 años, entonces, todo es así, ¿viste? Es como que todo lo voy planeando, lo voy planificando, entonces es una característica que va más allá de la cancha de golf. Digo, y eso te sirve para la vida, digo, a ver, María Marta y se suma, digo, porque pensar de acá 10 años más en este país es casi un milagro, digo, pero ¿pensás las cosas a 5 o 10 años así cotidianamente? Yo, en general, por ejemplo, yo elegí estudiar traducción simultánea, traducción en sí, porque pensaba que me iba a servir el día que tuviera hijos, porque iba a poder trabajar desde casa. Entonces estudié eso pensando el día que iba. Y de hecho, dicho y hecho, me permitió acompañar a mis hijos en sus primeros años. Si bien no trabajaba de traductor en ese momento, trabajaba dando clases en colegios, pero sí, y por suerte me casé con una persona que es todo lo contrario, entonces yo que soy medio psicorrígida, me casé con, no digo que sea un tiro al aire, pero más o menos, entonces por suerte me sacó de esta caja y me deja hacer un poquito más, viste, más a lo que venga. Se complementan bien. Entonces te pregunto, digo, pensando acá 10 años, digo, estás en la comisión de damas, sos una gran impulsora del golf femenino, digo, ¿cómo pensás el golf argentino, femenino, latinoamericano, si querés, de acá 10 años? ¿Cómo lo imaginás? Digo, después te voy a preguntar por el presente, pero digo, empecemos por ahí, empecemos por tu mirada a largo plazo.
Mira, yo soy optimista. ¿Cómo explicarlo? Soy optimista pensando de que nosotros vamos a poder sumar más mujeres al golf. Tenemos el apoyo de la RNA con esta comisión de damas que tenemos en la AG. Es el principal proyecto, ¿no? O sea, la principal función de esta comisión de damas es hacer que más mujeres jueguen golf. Recuperar a las chicas que dejaron, las que están entre 25 y 40 años, tratar de recuperarlas, buscar las maneras que puedan volver a jugar y ver cuántas nenas más pueden jugar al golf. Creo que es importante para lograr esto, bueno, nosotros ya tenemos una comisión de damas, pero necesitamos más damas en puestos de liderazgo y de toma de decisiones. Porque es importante las mujeres, porque las mujeres nos entendemos entre nosotras, ¿viste? El golf para las mujeres es una cuestión social. La mujer no le gusta pasar vergüenza, no le gusta, ¿viste? Que vos le pongas una cancha muy difícil donde la vas a pasar mal y donde quede en ridículo para ella misma, ¿viste? Porque uno no lo toma así, pero por ahí la mujer se achica, piensa. Entonces, ¿viste? Desde ese ángulo, tratar de conseguir cosas que sean. Que nos haga mejor, que la mujer la pase mejor y que Mira. de esa manera pueda involucrarse más. Yo soy una apasionada de este tipo de proyectos, ¿no? Me parece que todo, en su momento yo estuve en la comisión en San Isidro, estaba a cargo de los menores, y la escuela de San Isidro debe ser una de las mejores escuelas que tenemos a nivel de chicos en el país. Es una escuela muy organizada, es un compromiso que tiene la comisión con los menores, es una como una decisión que tomó todos los socios del club, porque la escuela es gratuita para los hijos y nietos de socios, y tenemos una cantidad de chicos y tenemos un semillero importante ahí. Y tratar de hacer lo mismo, o sea, me está costando bastante más. Pero buscar una manera de que sea también una comunidad más grande de mujeres dentro del club y dentro del país. ¿Por qué pensás que no hay tantas mujeres en espacios directivos? Digo, más allá de, a ver, porque uno conoce casos todo el tiempo, ¿no? Digo, porque sé en clubes que la han invitado a trabajar y han dicho que no, ¿no? Digo, o sea, digo, para poner un poco en perspectiva, ¿no? Digo, ¿qué tiene que generar la institución o la dirigencia de la Asociación Argentina, la comisión, digamos, bajarle alguna idea como para decir, che, ¿cómo hacemos para que las mujeres se integren, abrir el espacio? Históricamente las comisiones fueron de hombres en todo el golf argentino, ¿no? Digo, creo que han tomado el golf, los caballeros manejamos, entre comillas, el 90% de los clubes, digo, pero tiene que haber una manera, digo, me imagino que algunas ideas tendrás, para ir pensando de que esas mujeres empiecen a ocuparse, y a ocupar esos lugares, ¿no? Digo, ¿qué mecanismos imaginás? No es un mecanismo muy, muy agradable el que se me ocurre a mí. No, 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 pero hay que discutirlo claramente, ¿no? La digo, o sea, no podemos seguir pensando a ver si pedir permiso. Digo, me parece que también tiene que haber una decisión de la socia golfista, de decir, señores, yo quiero un espacio, digo, porque si no tampoco Exacto. se complica, digamos, ¿no? Mira, charlando con Andy Shomman, el presidente del AGE, nos mandamos un mensaje por WhatsApp cuando St. Andrews acepta mujeres socias, ¿no? Y después de eso, Muirfield, que Muirfield decía que no, la RNA lo saca a Muirfield de la rota del Open Championship y evidentemente con el puesto entre la espada y la pared, Muirfield aceptó mujeres socias. Entonces Andy me dice, mira, fíjate, ¿viste esta noticia? Qué buena noticia, qué sé yo. Entonces yo le contesto, me parece buenísima la noticia, me parece una notición. Quizás nuestros hijos o nuestros nietos puedan lograr vivir el tema del golf y demás con, o sea, con algo más inclusivo. Y entonces él me dice, a mí me parece que ya está pasando. Y mi sensación es que sí, está pasando, pero a nivel político. Es decir, la institución toma la decisión de aceptar mujeres socias. Lo que falta es que los otros socios las acepten como tal. No que lo digan, bueno, no nos queda otra, está acá y ponen cara de. Pero en realidad no es que están recontentos. Es como que se lo impusieron, vieron que era lo que tenía que hacer. Entonces,
Mi idea es, nosotros vamos a lograr que haya más mujeres y demás cuando realmente esto sea una forma de pensar en general y no una decisión política de las entidades rectoras o de los clubes y demás. Y las mujeres, no tener miedo de meterse. En muchos casos, yo lo que escucho de las damas es cuando dicen, sí, están ahí, pero en realidad la pusieron en la comisión, pero no le dan ni cinco de bolilla. O cuando están supeditadas a la decisión de un capitán, es decir, cuando están en la comisión de golf y son las capitanas, para tomar decisiones incluso de torneos de damas, necesitan la aprobación del capitán. Y cosas así por el estilo. Yo creo que las chicas más jóvenes van a tener que dar este paso. Porque la generación mía y la generación anterior a mí es una generación donde la mayoría de las veces el hombre trabajaba, la mujer era ama de casa. Entonces es difícil que esa ama de casa tome una posición de liderazgo dentro de una institución donde el resto son hombres. Yo creo que a medida que las chicas más jóvenes empiecen a involucrarse en los clubes y que tengan ganas de participar, que aporten su visión, porque aparte es importante, o sea, es importante tener una mujer en la comisión por empezar, por cómo está preparada la cancha, o sea, saber si un tee de salida es lógico o es ilógico, como dice Vicky Stemboray. Yo he visto tee de damas ubicados en lugares que no entiendo quién fue el que los puso, porque tenías por ahí hasta un árbol en el medio, ¿viste? Cuando vos decís, si te ponían el tee ahí y que fueras y lo jugaras. Muchas Claro. cosas están cambiando, por suerte. Es una presidenta la que está como titular de la PGA of America. Hubo una en la USGA. Está cambiando, ¿viste? Se está viendo. Condoleezza Rice está teniendo un rol cada vez más protagónico dentro de lo que es el golf de mujeres. Nos llaman bastante para. Entonces, lo que necesitas es como un rol, como un role model, un modelo a seguir que permita que otras chicas digan, ah, bueno, si ella lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer y tal vez involucrarse más, ¿no? Digo, me da la sensación mientras, bueno, seguimos saludando a gente, está Flor Benito, que me parece que me faltó un par de martes. Después me voy a fijar en alumnado a ver si tiene la asistencia completa. Le mandamos un beso a Flor. Digo, me parece que también las jugadoras que están yendo a las universidades van a ocupar otro rol, van a venir con ideas y generalmente, imagino, digo, que también a partir de ahí puede haber mayor respeto, si se quiere, no sé si es el término, digo, pero por la mirada de una jugadora que está más preparada, digo. Me parece que también allí en la preparación de algunas jugadoras puede caer sobre el club otra mirada que tenga que ver, digo. Me parece, digo, no sé, Maggie Zimmermacher, digo, estas chicas que están en las universidades, en los tours, que en algún momento van a volver, digamos, probablemente sí, probablemente no, pero digo, que puedan tener otra mirada, digo. Me parece que también esa generación, un poco acompañando a tu idea, es la que puede llegar a empezar a cambiar algunas cuestiones para hacerlo mucho más. Por además, digamos, siempre terminamos hombres trabajando en las comisiones y está bueno repartir el trabajo, sin duda, digamos, ¿no? No pensarlo desde una mirada machista, si se quiere, ¿no? Sí, es una cuestión de abrir los espacios y es importante lo que vos decís de la preparación. Yo, por ejemplo, en San Isidro estoy en la comisión de golf desde el año 99, o sea, imagínate, hace millares de años, trabajando en distintos roles, pero siempre en la comisión de golf. Y opino dentro de lo que es cosas de la cancha, agregué algunos tips para las damas, sacamos algunos bunkers, ¿viste? Cortamos algunas ramas y demás, porque. La idea, siguiendo un poco, viste, hay que leer bastante, pero siguiendo un poco esta modalidad de que hay que hacer el golf mucho más accesible, tanto económica como a nivel de dificultad, siempre está bueno, viste, ver cómo se puede hacer la cancha un poco más jugable para las damas, sobre todo las de dos cifras, y también para los caballeros, viste, porque los caballeros, hay muchos que ya tienen cierta edad o por ahí que no tienen tanta destreza y que también quisieran jugar una cancha más accesible. Y lo que me facilitó a mí la tarea desde ese momento fue con mi pasado como jugadora,
Aparte, viste, yo como traduje muchas cosas para la Asociación Argentina de Golf, muchos artículos que tienen que ver con agronomía, de cuidados de cancha. Traduje también la primera en pasar las reglas de golf a formato computadora, donde se podía trabajar. Lo hice yo en su momento. O sea, que muy involucrada con todo ese tema. Y eso te permite, cuando vos estás informada, además, te permite discutir o charlar con cierta capacidad y con cierto conocimiento que sin ir al choque, vos podés decirle, mira, las cosas me parece que podrían ser de esta manera por tal, 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 tal motivo, y es más fácil quizás que te incorpore, que te entiendan y que te tengan como, no te digo como referente, pero sí que te tomen en cuenta a la hora de tomar algunas decisiones. Así que yo creo que esta chica, sí. No, termina la idea, termina la idea. Vuelve Maggie, vuelve a, o sea, en Lagartos están felices ahora con los logros de Maggie. Quedó segunda empatada y quedó quinta la semana pasada en el Access, ¿no? LED Access, que es el segundo circuito de Europa. Si viene Maggie y dice, no, mira, este hoyo, tal cosa, y propone algún cambio de tee o de lo que fuera para las damas, ¿quién se lo va a discutir? ¿Entendés? ¿Quién le va a decir que no? Si estamos hablando con alguien que está acostumbrada a jugar canchas importantes en todas partes del mundo y que tiene la experiencia. Entonces yo creo que en ese aspecto me parece que de a poco, si cuando vuelvan estas chicas y cuando las veamos con más comprometidas con sus clubes de origen, yo creo que ahí vamos a ver más mujeres involucradas. Bueno, la semana pasada Valentina Rossi, para el cuento para los que por ahí no sabían, ganó la quali del US Amateur for Ball, que se va a jugar en abril del año que viene, con una compañera de su facultad. Y también digo, es una buena noticia que, si bien es el torneo es la sexta, séptima edición, pero es torneo oficial, título oficial, es la USGA. Digo, y también digo, sumando un poco a lo de Maggie, digo, como que empiezan a aparecer algunos buenos resultados que tienen que ver con el trabajo, no por la casualidad, eso está claro. Hace poco hiciste un webinar, compartiste un webinar con Silvia Bertolacini, con la vicepresidenta de la Federación de Chile, estaba Julita Granada, ¿no? Digo, la paraguaya, digo, ¿qué sacaron en cuál es la mirada digamos, por ejemplo, del resto de las latinoamericanas con este momento del golf latino en cuanto a lo femenino? Bueno, cada una desde su lugar, yo te digo, por ejemplo, bueno, lo que decía Desiree, ¿no? Desiree Zuludri, que es la vicepresidenta de la Federación de Chile. Cada una desde su lugar aportando lo que pueda. Ella, como ella decía, que como ella trabaja en finanzas, está muy acostumbrada a manejarse con hombres, entonces cuando llegó a la Federación tenía una manera de hablar y demás que nadie se horrorizó ni nadie, viste, lo tomó como raro. Entonces ella trabaja muy tranquila ahí y acompaña mucho a los jugadores. Es de mi generación, o sea, las dos crecimos juntas jugando Copa Andes, así que la conozco bastante bien y me fascina, me encanta que ella esté en esa posición. Y lo que decíamos, lo que habíamos hablado en ese momento, incluso no sé si en ese webinar, pero en la preparación para el webinar, era que Latinoamérica necesita en este momento una nueva Lorena Ochoa. Necesitamos una jugadora de referencia, como para que las chicas tengan, como los hombres tienen a Tiger, o como lo tienen a Rory, o como lo pueden tener a Sergio García o John Ram. ¿Puede ser Necesitamos. María Fassi? ¿María Fassi puede ser o todavía está en la primera etapa? Es muy probable que María Fassi, o sea, tiene todas las condiciones para hacerlo. Acaban de destronarla como la pegadora más fuerte de la LPGA, pero aparte tiene muy buena cabeza, tiene muy buen swing, le pega fuertísimo, necesita terminar los torneos, es decir, la parte approach y par, como decimos, ¿no? La parte esa como para terminar de refinarlo, pero sería una buena candidata. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que decíamos también era, quizás o sea, en alguno de los canales, puede ser Golf Channel o puede ser ESPN o cualquier canal que tenga que ver algo con golf,
recordar quiénes fueron las jugadoras latinoamericanas sobresalientes que tuvimos, porque acá parece como que las jugadoras sudamericanas nunca hicieron gran cosa, sacando a la Lorena Ochoa, pero que ella es mexicana, pero sacando a Lorena Ochoa, el resto por ahí no sabe la no. cantidad de torneos y de sí, cosas que tenemos. Silvia Bertolacini, ¿no? Cuatro torneos en la LPGA. Por eso, pero Silvia, dentro de todo, vos la podés llegar a conocer porque viste, porque como está, estuvo hasta hace poco en ESPN, vos. Bueno. Pero Chris Crocker, por ejemplo, ganó el Abierto de Estados Unidos. Entonces, claro, lo que cuesta clasificar, saber que ella lo ganó, y también ganó el Duborier, o sea, tiene dos campeonatos mayores. Nosotros tenemos una peruana, Jenny Litvak, que ganó el Duborier, un campeonato mayor. Después está María José Uribe, que ganó el de aficionadas. Julieta Granada y Nicole Perrot, que ganaron las dos la Junior, Girls Junior, que viste, estuvieron ahí nomás. Hay grandes jugadoras en Sudamérica y en Latinoamérica que se podrían hacer historias como para que te usen de referente y como para decirles, miren, ellas pudieron hacerlo, ¿por qué no volver? Y empezar a manejar esta cosa de ídolos, ¿no? Te tiro el dato, porque Enrique Lavie, que lo tuvimos, que es amigo tuyo, Enrique, lo tuvimos en uno de los martes en la charla, dice, la deuda que tengo es armar un circuito en América Latina entre 4 y 6 torneos, como hicimos en aquel momento con el Tour de las Américas, dice, hacerlo para hombres, para mujeres, ¿no? Como hicimos para hombres, hacerlo para las mujeres, con aficionadas, con profesionales que pueden viajar, asegurarle una bolsa y que para, si viene la aficionada, jugar en el mismo torneo que algunas de las LPGA o del Symetra, sería un desafío, dice. Es un desafío que tengo pendiente. Con lo cual, bueno, hay una cabeza, hay alguna idea dando vuelta y digo, por ahí sería un poco, Aliceri también nos dice, ¿no?, del circuito regional, digo, sería un buen punto para empezar, digamos. A lo mejor es una cuestión también de decisión, como fue aquel Tour de las Américas, que hoy es PGA, ¿no? Exacto, que empezó como el Tour Sudamericano. Fue el Tour Sudamericano, estaba Cabrera, jugó mi hermano, jugó, bueno, y Enriquito lo mantuvo. Sí, tengo la persona para Enrique, así que qué bueno que me pasaste ese dato, porque tengo una persona que está con el mismo proyecto, pero le falta, mira, ya pueden unir dos. Bueno. Tengo el teléfono. Posteo el teléfono, así todas las mujeres le empiezan a llamar por teléfono. Enrique, te escuchamos. Sí. ¿Estoy peinado? Sí, estoy peinado. Pero me corté el pelo, Nora, para venir hoy, ¿eh? Así que fui de mi amigo. Me parece muy bien. Habrá sido con barbijo. No, sí, por supuesto, de Enzo Sagasti, ahí en la galería El Paseo del Siglo, tiro el chivo ya de mi amigo Enzo, ahí en Córdoba y Presidente Roca, primer piso de la galería del Paseo del Siglo, me cortó el pelo. No me va a arreglar esta cara, pero por lo menos me cortó el pelo. Tuviste, por lo menos por las fotos, al menos 2 encuentros con Annika Sonnenstam. A mí es una figura que me gusta verla, descubrirla, conozco poco de ella, pero es una figura que me fascina, me atrae. Digo, ¿qué pudiste charlar con ella? ¿Qué mirada tiene ella del golf? ¿Cómo? Bueno, ahora lamentablemente se suspendió la Annika, ¿no? Digo, poneme en dimensión un poco lo que es Annika. Annika puede llegar a ser, qué sé yo, vas a un club, te sentás en un bar y hablas con una señora que está ahí, podría ser Annika. Es la persona más sencilla que vos puedas imaginar. Es sumamente disciplinada. Ella tiene una rutina de ejercicios, tiene una rutina de, o sea, tiene una rutina de alimentos, tiene una rutina de absolutamente todo. Es su principal, lo más importante para ella es su familia, sus hijos, divino los hijos, vos ves cómo comparten y todo, pero es una chica que
tomó la decisión hace mucho tiempo de devolverle un poco al golf todo lo que el golf le dio, y volvemos al tema este de los referentes, ¿no? O sea, nosotros lo tuvimos con Pato Cabrera acá en Argentina, que se hacía, viste, yo le gané a Pato Cabrera, que fue una iniciativa entre ellos y la Asociación Argentina de Golf. Esa manera de devolverle un poco a tu país y a tu asociación o federación todo lo que vos recibiste como para colaborar a hacer crecer el golf. Irónicamente, ella lo hace en Latinoamérica, lo está haciendo en Asia, lo hace en Estados Unidos, y tiene un torneo en Suecia. Tiene su torneo en Suecia porque evidentemente es donde ella nació golfísticamente. Pero bueno, es así, es muy sencilla, es una chica tímida, te diría, pero que es muy disciplinada, se entiende por qué llegó a ser lo que llegó a ser, porque viste, tiene una ética de trabajo enorme, y tiene una visión muy simple de la vida, ¿viste? No se rebusca, o sea, las cosas para ella son simples, es trabajo, es un objetivo, un trabajo, un partner, un socio para llegar adelante una misión y trabajar para lograrlo. ¿Qué frase te quedó de esas entrevistas? Digamos, algo puntual que te haya dicho, ¿te acordás? No sé, ahí yo puse en la foto de la promoción, la charla que tuviste, ¿eso fue en Argentina? Esa fue la primera vez que entrevisté en Argentina, esa fue en Hurlingham, después la entrevisté también en Tortugas. Yo le pregunté... En el diálogo, viste, van surgiendo cosas... Que diga, che, me dijo sí, esto. No hubo mucho diálogo porque te permitían tres preguntas nada más, o sea, es estricto. Así que no es que pudimos charlar de todo, pero sí después en un almuerzo, tuvimos un almuerzo posterior a la entrevista, precisamente por la comisión de damas de la asociación. Entonces ahí empezamos a ver ideas de qué cosas se podían hacer. Entonces ella nos decía, bueno, ¿por qué no hacer que cada golfista lleve una amiga? Entonces la llevamos y que haya una rifa, que haya un bingo después de jugar al golf, y entonces aquella jugadora, que esa amiga que no juegue, que por lo menos se enganche en la parte social, como te decía hace un rato, ¿no? Que la mujer va por la parte social, o sea, vos no podés tener un torneo exitoso en Argentina si no hay un té, olvídate. O sea, vos necesitas el té al terminar el juego, porque si no, o sea, y así te den dos cositas o lo que fuera. Es como que la mujer necesita ese espacio para reencontrarse con amigas, charlar de la vuelta y demás. Y una de las cosas que hablábamos también con ella es que también es un motivo de choque quizás con algunos caballeros cuando hablando de cuando organizas un torneo, ¿no? A las mujeres no nos gusta pagar mucho por el golf. Es como que, viste, siempre, vos no vas a pagar, si tenés que pagar 3.000 pesos por un torneo, siempre hay una cartera más linda que lo justifique, ¿me entendés? O quizás, muchas veces, por ahí no pasa tanto también por eso, sino porque las mujeres en general manejan la economía del hogar. O sea, así como el hombre trae la plata, pero es un poco la mujer la que la... Entonces, por ahí ella los 3.000 lo usa feliz para unos botines para el nene o para el cumpleaños que yo, pero viste, 3.000 para pagar un torneo por ahí, no tanto, ¿no? Y ella me decía que los padres de ella, o sea, la madre sueca, y yo le decía, es así en otras partes, ah, olvídate, me dice. Vos sabes, mi papá y mi mamá tienen que jugar un torneo y sale $10 y mi papá los paga sin chistar y mi mamá dice, $10. Y así, como que viste, también la madre decía, $10 por el torneo, pero ¿cómo puede ser? Y es. O sea, que evidentemente es algo a nivel mundial. Entonces, algo más también para tener en cuenta a la hora de cuando organizás un torneo, ¿no? De medir los costos. Digo, bueno, se ve que es un fenómeno mundial esto. ¿Cómo, digo, te saco un poco de las damas? A ver, una pregunta más de las damas. Digo, ustedes han calculado, mira, hace un tiempo en una masterclass que dio un director de marketing del Barcelona, Solanellas, hablando, trabajó él en su momento con el anterior presidente, ¿no? Con Bartomeu, con Laborda, me sale, pero no es Laborda. Y estaba en el área de marketing y socios. Dice, hacer un socio, el costo es uno, por ejemplo, ¿no? Tenemos X costo. Dice, fidelizarlo es fácil, digamos. Empezar a captar socios que nunca estuvieron en el circuito,
nos sale entre 10 y 15 euros, ¿no? Como un parámetro, dice, y recuperar los que se fueron, dice, nos sale 40 euros, dice, ¿no? Dice, nos costaba mucho más recuperar al socio que dejó de ir por la razón que sea, ¿eh? Económica, porque lo atendimos mal, porque no estaba de acuerdo cómo se manejaba. Digo, es un desafío también importante esto que decís, digo, Nora, digo, porque si le empezás a recuperar a las mujeres que 25, 40 años, maternidad, trabajo nuevo, desarrollo profesional en sus profesiones, empresas y demás, digo, me parece que es el desafío más amplio y tiene que ver un poco esto, a ver, del número que manejamos, digo, el costo que nos cuesta recuperar socias mujeres. Sí, cuando entre los 25 y los 40 pasa exactamente eso, empiezan a trabajar, no tienen tantas vacaciones y si las tienen es para irse de vacaciones, no para dedicarle un torneo. Después están por ahí los costos, ¿no? De mantenerse como socia de un club. Hay clubes que son bastante costosos y la poca disponibilidad para jugar en las semanas cuando son la mayoría de los torneos de damas. Entonces, con este Ladies Night Tour, que empezó hace 2 años. En un primer momento lo estamos haciendo en la semana, dos malón, uno a la mañana y otro a la tarde, son 9 osos nada más, que se puede salir por el 1 y por el 10, se juegan simultáneamente dos torneos, o se usa solamente una parte de la cancha para que los socios puedan usar la otra cancha. Entonces, es un win-win, es decir, usas un 9 osos, los socios que quieran ir a jugar ese día juegan la otra parte, con lo cual no te ponen. No molestás tanto el club y podés jugar a la mañana y a la tarde. Y en un momento dado, y yo creo que esto va a ser una de las cosas que vamos a hacer en un futuro, si es posible, o sea, lo tenemos como encarpetado, pero con bastantes ganas, es por ahí los domingos en la tarde, cuando los clubes son ociosos, cuando los clubes están prácticamente vacíos, quizás tratar de hacer en este momento torneos de 9 hoyos para estas chicas que están trabajando y que no pueden jugar en la semana. Chicas que por ahí, sobre todo que hoy por hoy hay que aprovechar también, no es como en mi época, que el fin de semana, si el marido estaba en la casa, la mujer estaba en la casa, ¿viste? No era algo así como que la mujer podía dispararse e irse con sus amigas y dejar al marido con los hijos. Hoy los jóvenes son mucho más abiertos, entonces las chicas salen con sus amigas, los hombres salen con sus amigos. Y los varones, los chicos se dividen entre los dos. Hoy te toca a vos, hoy me toca a mí. Incluso la familia puede almorzar en el club y después jugar 9 hoyos las El tema de mujeres, los digo. 9 hoyos es para todo el mundo, pero para las mujeres en particular es una buena alternativa, porque vos podés decirle tal cual, venís, jugás a las 9 de la mañana, al mediodía estás en tu casa almorzando con tu familia. O venís a jugar a las 2 de la tarde, después que todo el mundo almorzó, está durmiendo la siesta, viendo el partido de fútbol y te venís a jugar. Entonces, el tema es, bueno, cómo se maneja el costo del Green Fee y todo eso, pero es uno de los proyectos que nos gustaría hacer. Así que bueno, digo, se viene, digo, este año, ya no hay manera de calificar lo que pasó este año, ¿no? Con la pandemia y la cuarentena, digo, imaginemos una nueva normalidad para el año que viene, ¿qué tareas tienen previsto, o por lo menos en papel, de la Comisión de Damas de la GEC, que además está María Olivero, ¿quién más? Mariana Midlen, ustedes tres. Mañana está. Mirá, me va a matar, me va a matar, me va a matar, me va a matar. Bueno, Me agarró un lazo. bueno. Esperá. No, 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 no. es del sur del litoral, escúchame. Ah, Lucila, Del Paso, ¿eh? Del Lucila. Paso. Lucila Lucila Alberdi, Alberti. ahí. Me Ah, está mata, bien. me mata, No, por me nada, no, mata. porque no a ella no le gusta que la nombre, entonces yo no la nombro. Ahí está No, Patio Monchietti, Lucila, sí. Alberti, está todo el mundo. Lucila, te queremos. Te queremos, Lu. Bueno, Lucila fue la primera integrante del Consejo Directivo de la Federación de Golf, la primera mujer hace 2 años, ahora se renovó, la primera mujer integrante del Consejo Directivo de la Federación de Golf del Sur del Litoral. Dice Lucila, ya van a venir, dice Lucila, ya van a venir a Santa Fe y la vas a esperar y les va a envenenar el té como en Rusia. ¿Eh? Imposible, Mira, es más buena que el pan. ¿Eh? totalmente.
El otro día decíamos con Lucila, ay, qué ganas de que vuelvan. Para nosotros, viste, ya son los interfederativos, los interclubes, los torneos, ya, ya no aspiramos a nada nacional ya, pero viste, es el hecho de encontrarnos. Para el año que viene, seguimos con el Ladies Nine, tenemos todavía el apoyo de la RNA, imagino yo, y tenemos el Abierto de Damas que se jugó el año pasado, se jugó con un four-ball, que cada jugadora aficionada o profesional traía una invitada que no estuviera anotada para el Abierto. Entonces tenía que traer a alguien que no estuviera anotada para el Abierto. Se hizo una especie de pro-am el día miércoles y bueno, y a partir de esa es la base, de ahí seguir creciendo. Tuvimos mucho feedback y tuvimos una muy buena respuesta con el primer torneo nacional con Handicap. Hubo muchos premios, tuvimos field completo, o sea, el máximo, 114 jugadoras, de las cuales falló una, pero porque se enfermó, o sea, no, y eso que había llovido, o sea, que las mujeres caen dos gotas y nos quedamos todas, viste, sin jugar. Pero tuvimos mucho, nos fue muy bien y seguimos abiertas a este tipo de proyectos, ¿no? Quizás incluir clínicas de golf en los torneos cada vez que vamos a distintas partes del país, clínicas para principiantes, y traer y hacer por ahí concursos de putting green o lo que fuera para alguna amiga de las jugadoras que no juegue golf, como para ver si puede, si le interesa, o sea, algo divertido, como para ver si se enganchan de alguna manera. Ponerle por primera vez un palo en la mano a alguien, ¿no? Que es el desafío más Exactamente. importante. Cuando le pones un palo en la mano a la mayoría, dice, che, ¿qué es esto, ¿no? ¿Cómo le cambia Exacto. la expresión? Tenemos algunos minutitos, nos quedan horas y agradecerte una vez más en nombre de la Federación toda esta linda charla que estamos teniendo. Digo, estuviste en el LAC, digo, todos los que me han contado del LAC dicen que es una experiencia maravilloso, estuviste con Abelito en el momento de la conferencia de prensa, seguramente tuviste que traducir. Digo, ¿qué experiencia es el LAC? Y qué bueno, que viene lo de Anika, que sería una especie de LAC femenino, ¿no? Digo, pero que te dio un poco de envidia, digo, no poder jugar el LAC, digo, como jugadora, digo, como golfista, digo, estar en ese lugar, digo, debe generar un poco, che, qué bueno debe ser jugar esto, ¿no? Sí, con Mariano Guerrero siempre decimos que nacimos en la generación equivocada, porque realmente todo lo que se da ahora en nuestra época, nada. Pero también lo pasábamos bastante bien. El LAC es una cosa impresionante, es impresionante. O sea, es una primera visión de lo que puede llegar a encontrar un jugador el día de mañana que se haga profesional y pueda acceder a torneos del primer nivel. Porque el Augusta o The Masters Tournament vienen todos los hombrecitos de verde, como le dijo un jugador mexicano. Yo estaba tranquilo hasta que aparecieron los hombrecitos de verde, y ahí ya me puse nervioso. Circulan por todos lados, ¿viste? Está el capo de prensa del Masters, anda dando vueltas por ahí, el de la USGA, tenés a los capos de reglas, tanto de la RNA como de la USGA, dando vueltas, o sea, es a todo trapo, ¿viste? Realmente es a todo trapo, los chicos los tratan bárbaro, les dan regalos y todo. Juegan en canchas excepcionales y después, ¿viste? O sea, pensar que vos ganás ese torneo y tenés la puerta abierta del Masters, la puerta abierta del Open Championship ahora y jugás la última etapa de clasificación, lo que sería la regional del US Open. O sea, y bueno, después juegas todos los de aficionados, ¿no? El US Amateur, el Amateur Championship, en el caso de Abelito, porque no haber jugado el Junior. ¿Entendés? O sea, tenés muchas alternativas. Es impresionante. Y esperemos que el de Anika, el Walla, sea lo mismo, o sea, que tengas esa misma. O sea, empieza más tranqui, ¿no? No tiene ni la misma cantidad de jugadores y tiene, bueno, el ingreso sí al Women's Open Championship. Pero igual, o sea, está muy bien planteado en un primer momento y es esa zanahoria, ¿viste? Vos ganas ahí, te vas a jugar al Reino Unido. Entonces son dos torneos muy importantes para la región.
Yo conozco muchos amigos que eran profesionales y que se volvieron a aficionados precisamente para ver si podían clasificar a ese torneo y eso es una de las cosas que hace. Y ese momento de la conferencia de prensa con Abel, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo estaba él? Me imagino que, bueno, él está tranquilo siempre por lo que se lo ve, digo, pero... Bueno, vos sabés que si vos hablas con Diego Blecher, que compartimos muchísimas transmisiones, te va a decir que él me vio llorar cuando ganó Europa la Copa Solheim. A mí realmente me cuesta enajenarme del personaje que tengo enfrente como jugador, ¿me entendés? Me pongo en su lugar. O sea, si yo ganara el LAC, ¿entendés? Para mí sería una cosa así. Y ver a estos chicos, encima Belito, que es un pan de Dios. Vos lo ves y el chico que está todo emocionado, los cachetes todos colorados, ¿viste? Estaba todo emocionado que iba a poder ir a jugar allá. Te juro que me costó no poner, o sea, pensaba, ¿viste? No, tengo que hacer la valija esta noche, ¿viste? Mientras trataba de traducir, esta noche tengo que hacer la valija, cualquier cosa para no, para no emocionarme en ese momento, ¿no? Que es muy difícil eso, porque vos estás, y me pasó lo mismo con Álvaro Ortiz en su momento, viste que lo venía buscando, fue un momento muy especial también. Estos chicos a la larga, viste, es como que ya los conocés bien y sus triunfos son un poco como si fuera tu hijo el que lo está haciendo, o son chicos buenazos, ¿viste? Entonces, es un rol importante. El rol en ese momento de Abelito fue, o sea, viste, no le terminaba de caer la idea, viste, todo el mundo le quería preguntar a quién iba a llevar, viste, que iba a ser en el máster, o sea, y estaba, viste, como, ¿qué me están hablando? Espera un poquito. Claro, absolutamente, absolutamente. Digo, la emoción, digo, además está bueno esto porque es uno más, entre comillas, que contagia al resto, es decir, el resto de los chicos del golf, los que tienen 13, 14, 15 años, 16 años, no digo los que ya están en la universidad y demás, que ya están a la par y saben de qué se trata, digo. Todos los que vienen, digo, Abelito puede llegar, yo también, digo, No, decir que, bueno, ahora en noviembre lo vamos a ver, pero por si se supuesto. hubiese dado en abril, viste, después de que él clasifica y va a abril a Augusta, encima los enfocan porque como es un torneo del Masters, el LAC, Claro. los enfocan como personaje que logró la clasificación. Entonces, eso es, verlo en el Masters es la mejor publicidad que vos podés tener. Abel en el Masters significa todos los chiquitos que están en sus clubes y que lo ven en el Masters. Uy, yo también quiero ir a jugar al Masters. Entonces, atrás de Abel vendrán, no sé, generará 15, 20 chicos más que quieren jugar. Entonces, por eso yo te decía antes lo de la visualización y lo que necesitamos, chicas. A él Anacona, por ejemplo, no la enfocaron cuando jugó el torneo en Arkansas. Pero hubiese sido excepcional que, viste, que la enfocaran y dijeran, mira, acá está Ela, alumna de la Universidad de Arkansas, y no sé qué, y hacer un poco de hincapié en eso. Entonces decís, uy, mira, está jugando un torneo de la LPGA. Entonces eso también, viste, es como que va diciéndole a las demás, mira, vamos a tratar de hacer lo mismo. Nos quedan 2 minutitos, digo, sos una fanática, mientras te manda un gran saludo Jorge Nicolosi, que acaba de sumarte y de sumarse y de Muchos torneos vamos con Jorge. querido Jorge de Pérez, que bueno, digo, sos una fanática del golf femenino, digo, tuiteás torneos, digamos, que poca gente sabe que se juega, digo, tenés una pasión por eso, digo, es maravilloso. Sí, vos sabés que lo más difícil de todo esto es lograr un equilibrio entre lo que puede llegar a ser una pasión y lo que es la publicación y la publicidad y demás, y no sonar, ¿viste? No ir al choque y no ser, eso, cuando vos defendés el golf femenino, tratás de no ser agresiva en la manera que lo defendés, ¿no? Y a veces es difícil porque yo creo que la gente no tiene idea real de lo bien que juegan esas chicas. Chicas. O sea, yo recuerdo que yo hablaba con Paquito y le decía, Paquito, ¿realmente juegan bien? Y él me decía, sí, juegan bien. Hasta que viajó él a México, él hizo el Lorena Ochoa Invitational, lo hizo estando en México. Volvió como si hubiese descubierto, ¿viste? O sea, volvió realmente, la había visto Michelle Wee y demás. No es lo mismo, por más que vos entiendas, te digan cuánto le pega y demás,
que estar parado al lado, escuchar el sonido del impacto de la pelota por ejemplo, de la canadiense, ¿viste? O ver el vuelo, no sé, o de Carrie Webb, ver el swing de Carrie Webb, o mirar la Indy Park y ver que la lleva a esta altura, pero la va llevando por el medio y la mina la baja de todos lados. O sea, la efectividad que tiene de las 100 yardas para abajo, hay tantas cosas para aprender, ¿viste? Que a veces es difícil tratar de convencer a la gente sin, ¿viste? Sin Sí. decirle, no entendés. Nora, se nos fue la hora, hace una hora que estamos charlando, ha sido un placer como siempre. Ahí saludo de Sergio Aguirre, del Jockey. Siempre charlar con vos es un gusto, así que te mandamos un beso en nombre de la Federación. Como siempre, sos bienvenida acá en Rosario y bueno, esperemos encontrarnos en algún momento y seguir hablando de golf. Buenísimo, muchas gracias Pablo, muchas gracias a todos por acompañarnos. Bueno, Nora, gracias. Pasó en este Hablemos de Golf número 27, 27 martes consecutivos. Nora Aventureiro, un beso enorme para ella y nos espero el martes que viene, 7:30 de la tarde, como siempre. Chao.